en este caso vamos a hacer dos equipos. Uno van a ir con peto y otro van a ir sin peto. Mi juego tiene dos fases. En la primera, como se llaman los zapatos, todo el mundo se quitará los zapatos y lo pondrá en el montón de su grupo. Y vamos a hacer una carrera de relevo. Todos los colocaremos ahí y todos los zapatos se quedarán allí, desordenados, atados, los cordones. Cada uno va a estar en su sitio. A la voz de ya, tenéis que ir individualmente a por vuestro zapato, colocarlo bien y volver. Esa es la primera fase. Y la segunda va a ser por pareja, pero cada pareja irá con un compañero de grupo diferente. Consiste en lo mismo, nada más que el inconveniente pondrá una colchoneta que le permite dar una voltereta y un cono, una especie de cono. Hay que darle 10 vueltas al cono. Coger tu zapato y volver a tu sitio. Ponerte el zapato. Ponerte el zapato y volver a tu sitio. ¿Qué? ¿Puedes matar? ¿Te quieren matar? Ah, ¿cómo matar? Hombre, si no te atas los cordones, puede ser que te caiga la vuelta. Vale, la regla. No vale salir antes de que el compañero te haya tocado la mano. Nunca salir antes de tiempo, obviamente. No vale quitarle el zapato del otro montón o cosas por ese estilo. Y obedecer las distintas fases. Es decir, 10 vueltas al cono, son 10 vueltas al cono, no son 8. Vale, descalificaciones. No llevan los zapatos bien puestos, van a ser un punto. La puntuación va a ser, cada pareja de zapatos será un punto. Es decir, tú harás un punto, tú harás otro punto, tú harás otro punto. Vale, equipo que no respete las normas anteriores son 5 puntos y evitar algunos obstáculos son 3 puntos. La primera fase, el primer equipo de los dos que llegue se puntuará los puntos y en la segunda, como van por pareja, cada miembro de una pareja va a ganar porque va a llegar antes. Así que poneros en fila, hago los grupos, pero alguna si no, duda. Si no tienes los cordones atados no te va a quitar nada, ¿no? Eso es cosa tuya. Si no tienes, hombre, si te caes, pues bueno, pero estaría bien que la próxima cordón. Poneros por fila, por favor. Una fila. Guada. Trae mi robo bosca. Es que no es igual. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal la presión? La botella, ¿sí? Sí, sí. A ver, chicos, conforme os vaya diciendo, el 1 es aquella parte y el 2 es esta. Vamos poniendo los zapatos en cada uno, ¿vale? Juan, ¿había? Thank you.
falta, ¿no? Me he pasado falta. Vale. Thank you.
pero como las faltas es... No, otra cosa, alguna cosilla más tenéis que hacer, pero ya lo digo, ¿vale? Vale. ¿Cuándo va? ¿Cuándo vuelve, no? Cada miembro de la pareja va a saber que gana. Que se quede con su puntuación, ¿vale? De vosotros dos va a ganar uno. ¿Vale? Venga, los primeros, preparados, listo, ¡ya! Chazarra. Observaba, tú y Germán. ¿Tú al segundo?
¿El siguiente quién va a ser? ¿Guadalupe? Guadalupe, empieza ya.